Hola, bienvenidos. Estamos en una sesión más de nuestra serie Nuestros Autores. En esta ocasión, pues es un gusto para mí tener como invitada a la doctora Rosa María Soriano Ramírez. Muchas gracias, Rosa María, por estar con nosotros. Y en esta ocasión vamos a adentrarnos, vamos a inmiscuirnos, a conocer este texto publicado por Rosa María Soriano Ramírez, Nuestra cultura académica en las universidades públicas. Un texto por demás interesante y que es obligatorio para todos los que estamos en las universidades para conocer la nueva organización, las implicaciones que ello tiene. Para empezar, me gustaría, Rosa María, que nos hablaras de qué te lleva, cuál es tu experiencia personal que te acerca a trabajar este tema. ¿Por qué es importante, Rosa María? Bueno, primero muchas gracias. ¿Cuál sería como el origen de esta conformación de este libro? Hay dos vertientes. La primera, que tiene que ver mucho con esta conformación de las nuevas políticas de evaluación, que se establece a partir de los organismos nacionales e internacionales, que se señala entre una de las características principales es el trabajo colegiado. Entonces, con esta nueva lógica de formación, primero, de organización dentro del trabajo académico, empecé a pensar cuál sería como esta colocación ya en nuestra transposición sobre el trabajo colegiado de los académicos. Bueno, yo hice mi doctorado, o mis estudios de doctorado en la UNAM, y trabajo aquí, soy tiempo completo aquí en la universidad. Y entonces lo que a mí me interesaba era ver estas dos lógicas de organización, qué pasaba en el caso de la UNAM y qué pasaba en el caso de la UPN. Y entonces me di a la tarea de establecer esta investigación desde lo que hacen los académicos. ¿Por qué desde lo que hacen los académicos? Primero, porque soy académica. Claro. Y segundo, porque muchas veces cuando se habla de las políticas de evaluación y se establece que es las maneras en que se debe de trabajar hoy esta lógica de producción, entonces yo lo que dije es vamos a darle voz a los que no tienen, y en este caso a los académicos. ¿Cómo miran ellos esta nueva lógica de organización? ¿Cómo establecen cómo ellos incorporan estos parámetros desde las políticas, cómo lo incorporan en sus actividades cotidianas? Y entonces, el establecer este proceso de difusión, este proceso de investigación y este proceso de docencia que cada uno de nosotros realizamos es ahora cómo se miran, no desde el trabajo individual, sino cómo se miran desde el trabajo colegiado. Y eso, bueno, me dio como varios elementos de análisis, ¿no? Rosa María, a mí me gustaría que nos ampliaras esto de que acabas de decir en este sentido de las propuestas basadas en estrategias regulatorias, finalmente sobre las cuales se construye el camino por el que habrá de dirigirse la participación de los profesores, ¿verdad? Es decir, la perspectiva evaluadora. ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega la evaluación? Desde 1970, con este proceso de sistematización de los estudios de especialización, posgrado, maestría y doctorado, uno de los elementos importantes, se decía, era la formación académica del profesor. El profesor tendría que tener como toda esta serie de requisitos para impartir sus clases. Más adelante, en la década de los 80, principios de los 90, se establece que ahora la regulación del trabajo académico tiene que ver mucho con, sí, qué hizo en el sentido de rendición de cuentas, qué va a hacer en este proceso de lógica de mercado, cómo se establece esta colocación desde su producción académica, pero basada en esta situación de certificación. Entonces, ahora, con esta nueva lógica de políticas de evaluación y en estas formas regulatorias, como tú lo señalabas, ahora el maestro tiene que dar cuenta de, mira, esto es lo que hice. Y mira qué es lo que hice, pero no es desde mi lógica individual, sino mira lo que hice desde la lógica de la colegiabilidad. Pero el problema está en que no se les ha formado a los docentes desde esta colegiabilidad. Entonces, como que tiene una condición distinta. Y luego la otra condición tiene que ver mucho con
en la propia institución, ¿cómo es mirado? Bueno, tienes que trabajar desde la lógica de la colegiabilidad, pero ahora finalmente tienes que trabajar desde la lógica de la individualización. A ver, dame tu producción. Y desde la producción académica es como yo te voy a evaluar. No sé si tengo... Sí. A mí me parece muy interesante el que finalmente estemos trabajando en colectivo. Uh-huh. Se están logrando cosas. Uh-huh. Eso es un gran beneficio. La pregunta sería, y lo han hecho muchas personas en algunos congresos, ¿no deshumaniza, no rompe con la lógica interna de cada universidad? Sí, rompe no solamente con la lógica interna, sino que ahora lo que se pretende es maximizar la producción, maximizar la productividad, establecer como esta evidencia de la eficiencia, ¿no?, de la eficacia. Con estas políticas de evaluación se habla mucho de la lógica de mercado. Entonces, ahora es, ¿qué das? ¿Qué das y qué evidencias? Sí, es cierto, por un lado, como que hay un doble discurso. Se habla mucho de la colegiabilidad, que tendríamos que ser como un trabajo colegiado, pero por otro lado, se maximiza la individualización. Entonces, entra en este choque entre grupo y sujeto, entra en este choque porque ahora el sujeto tiene que volverse parte del grupo, pero el grupo... ahí lo dice el material, no se establece, en el caso de los cuerpos académicos de la UPN, no se establece por un objeto de estudio, se establece mucho por vínculos afectivos. Entonces, la afectividad, lo que se pretendía señalar, si bien es la productividad y la eficiencia, con esta afectividad, de nueva cuenta, se entroniza el poder. Por un lado, se entroniza el poder en algunos grupos, pero por otro lado, también es el mismo profesor quien va a tener que desdoblarse, ¿no? En la psicología social le hablan mucho de la desindividualización. El sujeto se desindividualiza, se conforma como masa, se va a establecer a partir de ciertos rangos de su equipo de trabajo, pero a final de cuentas, en esta lógica de mercado, el sujeto ya no se incorpora como sujeto, se incorpora como parte de... Un colectivo. Como parte de colectivo, que sería como la... Como la condición, finalmente tampoco lo hace, porque se incorpora como parte desde la lógica de pertenencia de grupo, ¿no? Entonces, claro. En esa pertenencia de grupo, que no está mal, más bien como que es uno de los elementos para el trabajo en equipo, es que termina importando más el vínculo afectivo, más que la situación de producción académica, y entonces se convierten en guetos, como actualmente en el caso de la pedagógica aparece, ¿no? Toda esta serie de guetos, toda esa serie de pugnas, al interior de la propia universidad y al interior de los propios cuerpos, que es lo más grave, ¿no? Claro. Porque antes era como el sujeto individualizado, trabajando desde su lógica propia, con sus dinámicas distintas, pero ahora entra una dinámica que va a regular a todos, pero con la condición desde el equipo de trabajo, y el equipo de trabajo, al conformarse como vínculos afectivos, establece una desproporción, ¿no? Claro, entonces si no tengo gran empatía, mi sangre no me da, voy a hacer un trabajo individual prácticamente. Termino siendo un trabajo individual. En tu investigación, Rosa María, ¿cómo ha beneficiado el trabajo colegiado en esta nueva organización del trabajo académico? Creo que ha hecho, en el caso básico de la UNAM, con unas lógicas diferentes de inclusión y con estas nuevas definiciones, ha hecho que la gente se empiece a mirar hacia adentro, se empiece a mirar hacia los compañeros. Habría que revisar que en el caso de la UNAM, en esta investigación, los profesores son interinos, son de asignatura y son removibles. Entonces, la condición es que ellos tienen que estar como demostrando fehacientemente qué es lo que se realiza, cómo se realiza y cuáles son como la serie de logros y producción. Paradójicamente, como que tiene una condición diferente, porque en el caso de la UPN son definitivos, son tiempos completos, son gente con mucho renombre nacional e internacional, pero en ese renombre, de nueva cuenta, sigue existiendo esa individualización. ¿Qué se encuentra?
Bueno, en el caso de la UNAM lo que se encuentra es que el mirarse a los otros, el mirar al otro, ya no mirarse yo, sino el mirar al otro, uh-huh. hace que se creen como vínculos, si bien de efectividad, tienen que ver más con vínculos de producción académica. Se empiezan a hacer redes, se empiezan a hacer equipos de trabajo, se empiezan a hacer líneas de investigación, que eso es muy, muy importante, ¿no? Los conflictos van basados más en esta lógica de a ver qué hemos hecho, qué vamos a hacer en esta situación de una evaluación estratégica. Uh-huh. En el caso de la UPN, la situación sigue igual. Se enmascara con esta lógica de colegiabilidad, pero se sigue estableciendo desde esta lógica de individualidad. Entonces, me parece, para el caso de la UNAM, uh-huh. que se hace como cohesión de grupo, en el caso de la UPN, se sigue estableciendo la misma lógica, la misma dinámica, pero sí hay visos, yo creo que hay visos de mirar al otro. Es lo que no pasa en la UPN, por ejemplo, ¿no? En el caso específico de mi investigación, tendríamos que decirlo. ¿Quién sabe en nosotros? Ah, exacto. ¿Crees que ha beneficiado los cuerpos académicos? Yo creo que sí, porque en esta lógica de regulación, la gente tiene que mirarse desde los otros, desde la colegiabilidad. Entonces, ¿cuál sería su beneficio? Su beneficio es que establece como esta necesidad de ser parte de un equipo. O sea, no es que yo sea el importante, sino que soy parte del equipo y el equipo da respuesta a, ¿no? Ese sería como el beneficio. El otro beneficio también tiene que ver mucho con esta lógica de evaluación. Ahora me van a evaluar, pero no me van a evaluar porque soy un investigador súper emérito o muy importante, sino me van a evaluar en relación con los otros, en la producción de los otros. Entonces, ha beneficiado, pero también ha entronizado esta lógica de eficiencia. Claro. Rosa María, en todo caso, para lograr estos procesos identitarios, mayoritarios, que guíen el trabajo colegiado, ¿cómo se logran esos procesos de concientización, por llamarle de alguna forma, para ubicar o conocer las potencialidades de cada profe y armar un colectivo? Una de las cosas interesantes en el caso del libro es que se menciona, uh-huh. estos procesos identitarios, y se señala que una vez cuando el profesor ingresa a la universidad, ingresa desde la lógica de su trayectoria, desde su formación, ingresa desde su experiencia, la poca o mucha experiencia que ha tenido, pero además ingresa con esta conformación de estos estudios universitarios, estamos hablando de posgrado, básicamente, uh-huh. en el sentido de que hasta ese momento que ha hecho. Entonces, ¿cuál sería uno de los elementos importantes para esta situación de identitaria? Es que él se siente parte del grupo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las dos instituciones, UNAM y UPN? En que cada uno de ellos, de los profesores, uh-huh. con sus lógicas diferentes, pero se sienten parte de la institución. Entonces, cada uno de ellos defiende su institución y señala, es que esta institución es mejor por esto, por esto, por esto, y esta institución es mejor por esto, por esto. Y entonces eso hace que uno vaya viendo ya no al profe individualizado, ya no esta lógica de, bueno, yo soy tal o cual cosa, sino más bien en esta lógica de soy parte de un grupo. Entonces, uno de los elementos importantes que se trabaja en este material es estos procesos identitarios, desde la lógica, por un lado, de la identidad individual, la identidad colectiva, pero la identidad grupal, uh-huh. pero basado básicamente en esta situación de políticas de evaluación. Claro, pero supongo que sí hay como una identificación de la potencialidad de cada individuo para que en conjunto cada quien haga un aporte importante, ¿no? En algunos casos sí. En algunos casos, sobre todo, de los más jóvenes. Ajá. Los más jóvenes tienen como esta necesidad de decir, soy yo, pero soy parte de. En el caso de la gente ya con mucha trayectoria, con mucho renombre, ya no es tanto ser parte de, sino ustedes serán parte de mi grupo, ustedes serán parte de mi equipo. ¿No? Van a contribuir. ¿No? O yo les voy a contribuir. Yo les voy a contribuir a su formación. Entonces, esas son como las pugnas, ¿no? que hay, porque alguien dice, bueno, no, tú tienes esta formación, tú tienes estas condiciones, pero yo tengo que conocerlo y tengo que saberlo, ¿no? Tengo que saber desde otra lógica.
Entonces, los viejos, perdón, ¿no? Pero a veces se me ha criticado mucho porque digo los viejos, ¿no? Hace tiempo dije, es que los viejos. Pero la palabra viejo no está mal. Claro. La palabra viejo involucra lo que decía acá, ¿no? Toda esta situación de sabiduría, toda esta situación de trayectoria, bagaje, toda esta situación, exacto, ¿no? De experiencia. Pero algunas veces es como llegar ya a esos niveles, ya no quiero moverme. Entonces, también lo viejo implica inmovilidad en algunos casos, ¿no? Sí. Y implica no aceptación. Esto me recuerda a estos autores que trabajan la construcción del conocimiento. Mm. Y entonces, lo que proponen en forma muy rápida es que me ha costado tanto trabajo construirlo que de pronto es muy difícil moverme o abrirme. Y eso es un poco preocupante porque puede ser el origen de realmente en UPN trabajar colegiadamente, porque la mayoría son personas con mucha experiencia, ¿no? Hay muy pocos jóvenes, ¿no? Académicos. Sí. Y eso a veces obstaculiza entre ellos mismos. Claro. O sea, por ejemplo, yo lo que encontré en esta investigación es que cuando se les preguntaba a varios académicos acerca de cómo era su trabajo desde la colegiabilidad, ellos señalaban, es que yo he hecho esto. Nunca me mencionan nosotros. Siempre mencionan, yo he hecho esto. Y había otras gentes que señalaban, bueno, él lo hizo, pero no estaba de acuerdo yo con eso, y entonces hice tal cosa, ¿no? Entonces, como el rollo de las pugnas. Sí. Ha sido como muy interesante, yo creo que bastante interesante, en el sentido de evidenciar, por un lado, la trayectoria que tienen los académicos, por otro lado, establecer como toda esta lógica de cómo vuelven ellos, no solamente los de UPN, sino de la UNAM, es como ellos reformulan, o sea, cómo la política de evaluación llega, establece una lógica de organización, y ahora cómo lo entiendo. Y en este entender, que ese es lo más interesante, en este entender ha cambiado estas dinámicas y ha evidenciado también una serie de crisis y conflictos que además en todo grupo es necesario. Sí. Y mira que en un congreso no era específico de UPN, pero alguien comentaba que en la mayoría de universidades en América Latina había una especie de egocentrismo o autismo académico y que eso se traducía en trabajos de forma muy individual, ¿no? Ahora viene la pregunta de oro. ¿Esta nueva cultura académica se traduce en niveles más altos de productividad? Esa es una de las críticas que se le hacen, finalmente no. Finalmente sigue existiendo lo mismo, a pesar de que hay una regulación, a pesar de que hay unos ciertos niveles, a pesar de que hay una bolsa para estímulos, compensación para el trabajo académico, a pesar de toda esta serie de condiciones que se tiene, en el caso de la UNAM, salvo que se tenga una serie de condiciones, que sea tiempo completo, que se puede ingresar a PAPIME. En el caso de la UPN, tiene que tener como ciertas condiciones para ingresar al programa de estímulos. Entonces, pareciera que es a partir de la colegiabilidad cómo va a florecer y desmarañarse toda esta serie de trabajo académico, y no fue así. Al contrario, se evidenciaron toda una serie de conflictos al interior. En el caso de la UNAM, básicamente sus contrataciones, su situación laboral, y en el caso de la UPN, su condición, yo le llamaría de estabilidad, porque ya está como mucho esta situación de, bueno, ya soy definitivo, ya soy tiempo completo, ya qué hago, ¿no? Y entonces, en los dos, yo creo que en los dos casos sí cambiaron esta dinámica. ¿Que mejoró el trabajo? Sí, en el sentido de mirarse a los otros. Que ya es una ventaja. ¿Que evidenció mejores trabajos académicos? No en el sentido de que finalmente cumplieron con esta serie de requisitos que los mismos organismos le señalaban. ¿Encuentras alguna posibilidad que potencie, que mejore, que sea una alternativa para una mejor productividad? Sí, en el material se señala que sí, en tanto el profesor tenga claro cuál es la acción que él tiene que realizar desde estas nuevas dinámicas actuales. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede básicamente es que el profesor está como muy involucrado o bien en la academia o bien en situación laboral, que no lo deja
como mirar esta, que son dos lógicas o son dos aristas de la misma condición, pero que él está en ellas dos, y que a veces trata de tomar en cuenta más este peso o este peso, pero que debería de equilibrarlas. Sí hay una situación de potenciabilidad, porque habría que señalar que en el caso de la UNAM, ellos, a pesar de que son interinos, a pesar de que son de asignatura, a pesar de todas las condiciones deplorables, básicamente en su situación laboral, ellos tienen certificación de CONACYT, ¿no? Entonces, ahí uno diría, bueno, entonces, hay bastante trabajo académico, sí, pero básicamente yo creo que también se debe a la figura de ese entonces, de quien fue coordinador, ¿no? Y en contraste... Que actualmente es el coordinador de aquí, ¿eh? ¿Sí? Entonces hay una condición buena. Ok. En contraste en tu investigación, que existan prácticas culturales académicas colegiadas independientes de los procesos de la transformación institucional? En tanto vínculos de grupos, de pertenencia, de amigos, sí. ¿Cuál sería otra de las características que se salen de estas políticas de evaluación? Esta situación que yo creo que todos los dos grupos, UPN y UNAM, lo tienen, bueno, no todos, porque eso sería mentir, pero sí tienen esta situación de compromiso, de ver a la docencia como una vocación. Actualmente, dadas las políticas de evaluación, la docencia ya sería como un nivel un poco más bajo, ¿no? Ahorita se privilegia mucho la investigación, pero ellos sí tienen como muy claro esta situación de compromiso, de formar a los jóvenes, de establecer nuevas rutas, de señalar estas nuevas lógicas de condiciones, de formación, el manejo que hacen en el caso de los materiales bibliográficos. Y tienen que ver más con esta situación de en el sentido kantiano de vamos a formar a estas nuevas generaciones. En el caso de mirarse como grupo, es como muy difícil porque nunca se ha mirado la docencia desde la colegiabilidad. Uh-huh. Y esto, bueno, tampoco estoy cometiendo ningún pecado, pero esto tiene que ver mucho con una lógica desde cómo se instituye, ¿no? Entonces, sigue marcándose la lógica histórica, pero esta nueva conformación de organización y este nuevo engranaje, uh-huh, hace que ellos vayan pensando de una manera diferente. Yo me di cuenta, por ejemplo, mucho en el caso de los maestros jóvenes, que tienen otra manera. Alguien hablaría de este proceso de la internacionalización, de mirarse diferente, de mirarse desde dinámicas distintas, ¿no? Y eso sí se ve mucho, por ejemplo, con los profesores jóvenes. En tu libro perfectamente expone cuál es la realidad a partir de esta nueva organización, ¿no? Pero también me gustaría que abordaras un poco esta idea que los propios académicos tienen acerca del trabajo colegiado, que puede ser muy distinta a su percepción a de cómo arroja la realidad la información. ¿Cuál es esa idea que tienen? ¿De la colegiabilidad? Sí. Bueno, pues aquí en el caso de la UPN decía uno, bueno, me dicen que tengo que formarme en equipo, pues me formo. Me dicen que tengo que trabajar en grupo, pues lo hago. O sea, por mí no hay problema. O sea, la idea de la colegiabilidad implica es reunirnos, hacer una reunión y estamos todos, ¿no? Porque estamos como en equipo, en grupo, en cuerpo. ¿Hay disposición? Hay disposición. Al principio no la había. Cuando se empieza a hacer le llaman aquí la reorganización, no había, había una serie de conflictos, ¿no?, al interior de ciertos grupos, ¿no? Pero cuando se quita la dirección de docencia, cuando se quita la dirección de investigación, se empieza a hacer estas nuevas modificaciones, cambian. Rosa María, tu libro analiza las trayectorias de formación de los cuerpos colegiados. ¿Consideras que para ello fue importante analizar las trayectorias individuales? No, básicamente no era así. Tendría yo que haber dicho que uno de los elementos importantes era que el material está basado en la subjetivación.
O sea, los autores fueron los que me señalaron esta serie de informaciones, si bien es cierto, desde su individualización, desde su propia lógica, pero era mirada como en todas las condiciones que estaban sucediendo en las instituciones, en este caso, en estas dos instituciones. Y entonces ellos van como traduciendo lo que se les pedía. Entonces ellos hacen como esta serie de traducciones. Es interesante en el sentido de que algunos se van mucho por la norma. Es que dice la institución que debo de ser así. Y otros no se van por la norma, ellos se van por... A ver, ¿yo qué entendí? ¿Y cómo lo voy a mirar? ¿Y cómo te lo voy a explicar? ¿Y cómo voy a hacer más fácil mi trabajo? Por ejemplo, en el caso de la UPN, había gente con mucha trayectoria que decía, bueno, a ver, tengo claro que hay una serie de requisitos y de condiciones, pero yo tengo que mirarlo así y tengo que verlo así porque este es mi trabajo, porque esta es mi casa, porque esta es la manera en que yo tengo que actuar y porque yo me tengo que sentir bien. Claro. Y había gente que decía, no, es que tengo que hacerlo así y no me puedo mover porque dicen que tengo que hacerla de esta manera. Y entonces uno miraba como diferentes lógicas, una desde la lógica netamente institucional y otra desde la lógica individual. Entonces, pero las dos atravesadas por la subjetividad. Claro. ¿No? O sea, no podía mirarlo desde... Rosa María, ¿para qué otras futuras investigaciones pondría el camino tu libro? ¿Qué deja? ¿Qué abre? Creo que abre varias vetas. Primero, abre sobre todo qué se ha hecho a nivel de posgrado. O sea, ¿qué pasa a nivel de posgrado? Sí hay investigaciones que nos habla varios autores que nos hablan a nivel de posgrado. Por otro lado, hay varias investigaciones que nos hablan de políticas. Básicamente, este tiene que ver mucho con cuando hablamos mucho de profesores, cuando hablamos mucho de colegiados, nos remitimos pareciera que sucede dentro del aula. Este material da la perspectiva o da la chance de establecer nuevas investigaciones sobre todo es cómo se traducen toda esta serie de normas en los comportamientos de los sujetos. Uno de los elementos importantes, que es lo que estoy retomando ahorita, es cómo se traducen estos comportamientos, esta serie de pensamientos, estas lógicas de acción, a partir de los procesos de interacción con los otros. Entonces, ¿qué dejaría este libro para nuevas investigaciones? Hablar sobre la otredad, porque en el caso de los académicos, la otredad es como uno de los elementos silenciados, o sea, uno que está en silencio, que no se habla mucho de ellos, ¿no? Pues Rosa María, el tiempo se nos ha acabado, se nos fue como agua, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vale la pena revisar este texto, Nueva Cultura Académica en las Universidades Públicas, de Rosa María Soriano Ramírez, publicación de UPN, orgullosamente. Hasta la próxima, hasta luego. Gracias. Gracias.